Este año ha sido un año de muchos retos, retos que hemos superado juntos. Por eso ahora le deseamos una feliz Navidad y un próximo año en el que todos salgamos adelante. Que la salud y la convivencia familiar sean el mejor regalo en esta Navidad. Que la luz de la esperanza siempre esté presente en todos los hogares de México y de Chiapas. Que el espíritu de la Natividad nos acompañe en estas fiestas junto con todos nuestros seres queridos. Que el mejor regalo para todos ustedes sea mucha salud en el próximo año y en esta Navidad. Que en estas fiestas decembrinas las disfrutes junto a todos tus familiares. Que en estas fiestas todas las familias disfruten en paz y en armonía y recibiendo un año 2023 lleno de felicidad. Bendiciones en todos sus hogares, bienestar y que Dios les dé el mejor regalo de la vida en este 2023. Salud y bienestar para todos los chiapanecos en el 2023. La mejor medicina para el próximo año es recibirla con una actitud positiva. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero 2023! ¡Feliz Navidad y próspero Año 2023! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad, próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo 2023! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos concluyendo el año 2022, un año sin duda de muchos retos y de gran trascendencia. Creo que es la oportunidad para hacer reflexión, como siempre decidimos hacerlo al final de cada año, y sobre todo para que esto nos comprometa y nos dé nuevos bríos para iniciar proyectos venideros en el 2023. Desde este espacio y en la oportunidad que me concede tener esta plataforma para dirigirnos a todo el auditorio de Diario Media Group, que agrupa el Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la Radio del Diario, queremos desearle una muy feliz Navidad y lo mejor para ustedes y su familia en el próximo 2023. Que sea un año de grandes realizaciones, que sea de año de prosperidad, de bienestar para todos en general. De todo corazón y a nombre de toda la gran familia de Diario Media Group, muchas felicidades y un muy próspero año nuevo. Thank you.
Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Reaparece el subcomandante Galeano, líder del EZLN. Dice que no tomarán venganza por desplazamiento del poblado 12 de diciembre. La Secretaría de Marina aseguró 900 paquetes de cocaína frente a las costas de Chiapas. A partir del 15 de enero del 2023 estará prohibida la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco para protección a niñas, niños y adolescentes. Y en México, pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a habitantes de varias entidades no dejarse manipular con los regalos que les hace el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos esta tarde de martes 27 de diciembre. Estamos a unos días de la quincena y de despedir el año. ¿Cómo no? Vamos a recibir el año bien contentos. ¿Por qué estás contento, compañero? ¿Te emocionó la quincena? Le emocionó a mi compañero, a todos los que nos escuchan a través de la radio. Se puso muy feliz. Oiga, bienvenidos todos, vamos ya a darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que puntual de las 2 de la tarde han decidido pasarla increíble, no solamente bien informado, sino también increíble, con un humor, con un ánimo de esta dupla, que qué bárbaro, de verdad se nota que ya es cierre de año, estamos ya contando los días. Bienvenidos todos, pues, desde donde quiera que nos escuchen, desde cualquier rincón de Chiapas. Estamos transmitiendo desde la capital, Tuxtla Gutiérrez. Hoy nos ha sorprendido el clima una vez más. En la mañana fresco, ahorita mire usted, para usted que nos escucha, vengo de suéter y ya me estoy muriendo de calor. En la tarde va a descender un poquito la temperatura, así que cargue la chamarra en el carro, en la bolsa, en la mochila, en donde quiera, porque si usted sale desde temprano de casa, las temperaturas van a estar bastante cambiantes. Le recuerdo también que puede seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Recuerda seguir la transmisión en vivo a través de Diario TV Multimedia de nuestra página de Facebook. Nos encuentra en TikTok y también puede escuchar nuestro podcast en Spotify. Ahora sí, usted ya sabe quién me acompaña esta tarde. Fernando Cantón, ¿cómo estás, Fer? Hola, Viri, ¿qué tal? Muy ahora contento. Sí, cuéntame, ¿por qué te emocionó tanto la quincena? Estamos muy contentos, Viri, muy claro contentos que sí. En esta que es la última semana del año 2022. Nos gustaría mucho que nos platique a través de nuestras redes sociales cómo le ha ido este año, cómo le fue, cómo considera que va a terminarlo, cómo va, cuáles son sus expectativas para el próximo año. Y bueno, para eso están las redes sociales, principalmente en Twitter, que es arroba Diario Chiapas. Ahí, por favor, pónganos un comentario. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, en donde le hemos preparado una barra programática que seguramente le va a interesar mucho. Y en este espacio de noticias tenemos lo que ha acontecido, lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en Chiapas, en México y por supuesto a nivel mundial. Así es, Fer. Vamos a entrar de lleno con la información y fíjese que desde las montañas del sureste, bueno, vamos a entrar de lleno con la información del clima y es que se espera que para el día de hoy, aquí en la capital chiapaneca, una máxima, se espera que tendremos una máxima de 26 grados y una mínima de 14 grados. Aprovechando que estamos hablando del clima, si usted quiere saber, prepararse, si salió de casa desde temprano, bueno. San Cristóbal de las Casas, una máxima de 15, una mínima de 5 grados. Ahí sí el frío está haciendo de las suyas. En Comitán, 19 grados como máxima, una mínima de 10 grados también. Se esperan bajas temperaturas para esa zona. Y en Tapachula, como buena costa, la máxima de 31 grados, la mínima de 19. El calor se hace presente en la costa, como aquí en la capital esta tarde. Cielo parcialmente nublado, sin embargo, habrá calorcito.
a esta hora y parte de la tarde. Ahora sí entramos de lleno con la información, y es que, como le comentaba, desde las montañas del sureste mexicano, el subcomandante insurgente Marcos Ogaleano aseguró que el tema de desplazamiento del nuevo poblado llamado 12 de diciembre, donde viven unos 160 zapatistas, no tomará venganza por la ley del talión ni métodos humanitarios del gobierno, sino con sabiduría y serenidad. Los compañeros y compañeras prefirieron desplazarse a darse de tiros con el Mocri y protagonizar así una de las tantas historias de enfrentamientos entre indígenas. Y no será aplicando la ley de talión, ni usando... No se hará justicia, pero con sabiduría y serenidad. Que el terror no se derrota con el otro terror que se esconde detrás de las leyes y los jueces, que tortura prisioneros y que ilegaliza las ideas, cita en su más reciente comunicado el subcomandante Galeano. El poblado 12 de diciembre, dice el comandante Galeano, es originario del pueblo de Salina Cruz, y el 2 de noviembre del año 2000, militantes de la organización Mocri asesinaron a Manuel Méndez Sánchez y a Gloria Méndez Sánchez. Les tendieron una emboscada, los balearon y aún moribundos los machetearon, dice el comandante, el subcomandante Galeano. Señala que 12 de diciembre no es el único poblado zapatista amenazado de desalojo. No pongo los nombres de los que sí son para no descobijar a los que no son zapatistas, pero asegura Galeano que todos los zapatistas que se encuentran en el mismo predicamento están ahí, no porque carezcan de tierra o tengan el morboso placer de destruir la selva, sino porque se han visto obligados a dejar todo para no engrosar el silencio con el poder, y sus intelectuales sepultan la desgracia y la muerte de los indígenas mexicanos. Es lo que dice el subcomandante Galeano en este comunicado que emitió durante las últimas horas. Por otra parte, en Tapachula, el ayuntamiento de ese lugar, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, ha iniciado recorridos preventivos en las playas como parte de las acciones del operativo Guadalupe Reyes 2022-2023. El director de esta dependencia, Herbert Schuerer Bejarano, detalló que los recorridos donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno se han realizado en las playas de San Benito y Las Escolleras, iniciando al mediodía y culminando después de las 6 de la tarde. En los recorridos se exhorta a los bañistas a respetar las recomendaciones de seguridad, como no introducirse al mar luego de haber consumido bebidas alcohólicas o alimentos, así como cuidar a los menores de edad y adultos mayores. Hasta el momento solamente se ha atendido a una persona que requirió ser trasladada al Hospital General de Tapachula, donde se le brindó atención médica. El operativo Guadalupe Reyes culminará el próximo 6 de enero. Oiga, y en Tapachula se investiga un posible feminicidio. Habitantes de la colonia El Rinconcito, ubicada al norponiente de la ciudad, solicitaron la ayuda de una patrulla, ya que en la entrada de un patio baldío se encontraba el cuerpo de una mujer sin vida. Esta nota nos la preparó Valeria Córdoba. Habitantes de la colonia El Rinconcito, ubicada al norponiente de la ciudad, solicitaron la ayuda de una patrulla, ya que en la entrada de un patio baldío se encontraba el cuerpo de una mujer sin vida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche de este lunes, cuando elementos policíacos acudieron a la colonia antes mencionada y a la altura de la avenida Soconusco encontraron el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino envuelta en una colcha. En el lugar se encontraba un joven de aproximadamente 22 años de nacionalidad hondureña, quien dijo ser la pareja sentimental de la mujer sin vida, quien contaba con la misma nacionalidad. El joven argumentó que la última vez que vio a su pareja fue horas antes en su casa, la cual se hallaba justo a un costado de donde encontraron el cuerpo, por lo que fue llevado al Ministerio Público de la Fiscalía de Inmigrantes para rendir su declaración, ya que posiblemente pudiera existir algún delito. Posteriormente, policías estatales realizaron un cateo en la casa de la hoy occisa para verificar si se encontraba otra persona en el inmueble o hallaban algún indicio de lo que pudo causar su muerte. Sin embargo, no pudieron encontrar nada.
Por último, elementos de servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual aparentemente no presentaba heridas o golpes, y lo trasladaron hacia el CEMEFO del ejido Álvaro Obregón para realizarle la necropsia conforme a la ley. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Esto que nos acaba de presentar nuestra compañera Valeria Córdoba es apenas una muestra de toda la violencia hacia las mujeres que ha crecido durante este año en relación al 2021. Incluso el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de alarmarse. Vamos con Marco Antonio Alvarado. De acuerdo con los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 aumentó el número de mujeres que denunciaron algún tipo de violencia en un 13%, esto en relación con el año anterior. También que durante el año que está por terminar aumentó en 9% el número de denuncias que presentaron las mujeres ante el Ministerio Público. Por el tipo de delitos, los más denunciados fueron homicidio doloso y culposo, lesiones dolosas y culposas o extorsión. Mientras que en el caso de las denuncias, hay un alza en los delitos como el incesto, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, la violencia de género, violación equiparada, abuso sexual, aborto, violencia familiar y violación simple. De acuerdo con las cifras, la violencia familiar es el delito más denunciado por las mujeres en México, esto en el periodo enero-octubre de 2022, ya que reflejó que hubo 230.030 denuncias, 7% más que en el mismo periodo del año 2021. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Oye, fíjese que la Secretaría de Marina aseguró más de 900 toneladas de paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína, los cuales dieron un peso aproximado de una tonelada. El material estaba flotando a la deriva frente a las costas de Chiapas. El asegurado derivó de las acciones en el marco de la operación En la Mar, en la que personal adscrito a la 16ª Región Naval con sede en Puerto Chiapas encontraron 46 bultos que tenían en su interior 920 paquetes con la droga. Las acciones fueron informadas por la institución de seguridad el día de ayer, 26 de diciembre. Según el reporte de la Marina, se desplegaron unidades por mar, aire y tierra para ubicar la carga, ya que los uniformados tuvieron conocimiento de un posible trasiego de cargamento ilícito en las aguas de la 16ª Región Naval. Cabe recordar que el pasado 20 de diciembre, la SEMAR informó sobre el aseguramiento de otros 873 kilos de cocaína que estaban a bordo de un semisumergible, así como de dos lanchas tipo Go Fast que llevaban una gran cantidad de combustible. En dichas acciones, además, fueron detenidas 7 personas de diferentes nacionalidades. La primera embarcación, tipo GoFast, fue asegurada el pasado 5 de diciembre frente a las costas de Chiapas. El vehículo portaba casi 2.000 litros de combustible en 37 bidones y 37 mexicanos fueron detenidos. Mientras que para el 6 de diciembre fue hallado un semisumergible transportando 30 bultos que tenían 860 paquetes de cocaína. Como resultado, se detuvieron a 2 personas originarias, una de Ecuador y otras 2 de Nicaragua. En la zona de Manglares de Chiapas, el personal naval aseguró el segundo vehículo tipo Go Fast. Tenía a bordo 3 motores fuera, 14 bidones con más de 850 litros de combustible y sucedió el pasado 7 de diciembre. Las personas detenidas, a quienes se les leyeron sus derechos humanos, así como las 2 embarcaciones menores, el semisumergible, el clorhidrato de cocaína y combustible asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Esto así lo informó la SEMAR. Es momento de ir a una pausa comercial. En un momento regresamos. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas.
en Twitter, @diariochiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestra compañera Janet Hernández, la corresponsal del Diario de Chiapas en la región Altos, que nos tiene la información más importante que ha acontecido en las últimas horas en esa región. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes. Hola, Fer, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarles que diferentes organizaciones defensores de derechos humanos hacia la mujer llevan a cabo desde hace un mes una recolección de fondos económicos para pagar la fianza de una reclusa que se encuentra en el CERS número 5 ubicado en esta ciudad. Isabel, quien se encuentra presa desde hace un año, fue sentenciada a 3 años y 2 meses con derecho a fianza, por lo que las organizaciones iniciaron una campaña para recolectar dinero y pueda obtener su libertad, ya que aseguran es inocente. Indicaron que hasta este momento llevan recaudado 16,650 pesos y esperan que para el 20 de enero del 2023 puedan obtener la multa y fianza fijada por el juez del penal. Indicaron que esta multa asciende a 29,500 pesos y una fianza de 5,490 para que pueda salir y regresar con sus hijos y quedaría en libertad bajo firma por el resto del tiempo. La colectiva Cereza, que es una de las organizaciones que está haciendo esta colecta, dijo que la familia de Isabel es de muy bajos recursos y es imposible que alguien les pueda hacer un préstamo. Es por ello que están realizando esta actividad para que ella pueda salir y reunirse con sus hijos, Fer. Muy bien, Janet. Por otra parte, parece que hay una colecta de juguetes para niños con discapacidad en la región, ¿verdad? Así es, la agrupación Amor Sin Fronteras y Kiki Mundo llevarán a cabo una campaña para recolectar juguetes y ser repartidos el próximo 6 de enero, Día de Reyes, entre los niños y niñas que padecen alguna discapacidad y que son atendidos en Equitouch. Los organizadores indicaron que los donativos son recibidos en Kiki Mundo, que se encuentra ubicada en Avenida Miguel Hidalgo número 3 y en oficina de Amor Sin Fronteras en la calle Río Suchiate, de la colonia 31 de marzo de esta ciudad. La altruista Kiki Suárez dio a conocer que el año pasado fueron 80 niños beneficiados
con la donación de juguetes y que en esta ocasión esperan que con la respuesta de la población superen esta cifra. Destacó que los juguetes que estarán recolectando deben ser nuevos y estar en muy buen estado y no bélicos para que los niños puedan recibir un buen regalo y no una limosna. Expresó que el acto de entrega de los juguetes, en el acto habrá piñatas, payaso y pastel para que los niños y niñas disfruten de un momento de alegría y felicidad. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Janet. También agregaríamos que estos juguetes no lleven pilas, ¿verdad? Porque pues también es algo que dificultaría el que los niños jueguen con estos regalos una vez que se concluyan la vida de estas pilas de inicio, Janet. Sí, así es. Tienes toda la razón, Fer. Deben no tener pilas. Y también hay que recalcar no bélicos, porque pues ahorita todos los niños están pidiendo pistolas y cosas así, ¿no? Entonces habría que buscar otra opción para poderles llevar a estos pequeñitos que sufren de alguna discapacidad. Sí, en estos tiempos de violencia no vale la pena estar regalando juguetes como pistolas, soldados, tanques, etcétera. Lo mejor es, incluso si se puede fomentar los juegos de mesa, regalarles juegos como lotería, como serpientes y escaleras, como tantos juegos de estos lúdicos, estos educativos que hay, pues bueno, sería lo mejor, Janet. Pelotas también o otro tipo de juguetes que no, reiteramos, que no lleven pilas y que no sean bélicos, Janet. Así es. Te agradecemos mucho, Janet, la llamada. Estaremos en contacto contigo. Que pases una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos podemos convertirnos en Reyes Magos y es importante que compartamos un poquito lo que la vida nos ha dado, quienes podemos. Y sobre todo, ¿sabe qué? Hacer feliz a un niño, una sonrisa. Hace unos días me invitaron también a participar para llevarle juguetes a una casa hogar. Ya estamos en eso y los invito también a que ustedes, en la medida de lo posible, en la medida de que usted pueda, de sus posibilidades, lo haga, ya sea que acuda a una casa hogar, ya sea que se una a estas fundaciones que llevan alegría a los niños, o simple y sencillamente usted en familia puede organizarse y armar bolsitas de dulces con un regalito y podérselo llevar a los niños que se encuentran en la calle, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a pasar a otra información. Fíjese que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Chiapas dio a conocer que en la capital es necesario el reordenamiento de las unidades, sobre todo tipo colectivo, las cuales, aseguró, mantienen en circulación a un número considerable. Ainer González nos tiene más detalles. Para el próximo año, las rutas del transporte colectivo de Tuxtla Gutiérrez se reducirán en un 50%, así lo informó la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Chiapas. Con el fin de mejorar el servicio y las condiciones del transporte público de la capital, se llevará a cabo el reordenamiento de las 127 rutas del transporte colectivo, en el que se pretende la reducción de rutas, así lo indicó Aquiles Espinosa García, Secretario de Movilidad y Transporte. Ahora bien, también vamos a hacer a la vez un reordenamiento de las rutas. Ahora hay 127 rutas, están trabajando nada más 110, están operando nada más 110. Pero una vez que tomemos esa decisión de reordenar, se va a reducir a 63 o 64 rutas. Eso va a impedir la aglomeración, va a impedir el tráfico, va a ser todo más fluido, las personas van a tener un mejor acceso al servicio. En cuanto al tema del incremento al precio del pasaje, mencionó que este deberá ser analizado a detalle en los próximos días, ya que para las y los usuarios esto sería un duro golpe a su economía. Sin embargo, también consideró que este aumento es un reclamo constante de las y los transportistas, quienes, dijo, se han visto afectados por el costo de los insumos. Por tanto, el secretario de Movilidad y Transporte aseguró que ambos temas serán estudiados pensando en la necesidad de la población usuaria como de quienes viven de esto. Para Diario Media Group, Ainer González.
Lo que no entendemos es cómo el secretario de Movilidad y Transporte habla de reordenamiento, de mejorar este ordenamiento del transporte, cuando desde esa misma secretaría se ha permitido e incluso se ha fomentado el pirataje en el transporte público, no solo de Tuxtla Gutiérrez, sino de todo Chiapas. Es lamentable. Y prueba de ello, de que ha estado sumida en el escándalo esta secretaría, es que hoy también hubo una denuncia de corrupción en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar, quien nos tiene detalles de esta denuncia que hubo hoy. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues tú bien lo comentas. Lamentable la situación que se dio, y es que recordar que el pasado 21 se publicó la lista de las más de 1,200 concesiones en materia de taxi que se otorgó por parte de la Secretaría de Transporte. Si bien hablaban de un proceso transparente que habría de hacer justicia a aquellas personas que por años han trabajado como taxistas en el volante y que han dado la mayor parte de su vida, y que el anhelo más grande de estas personas es acceder a una concesión, pues no se logró. Y es que María del Socorro, una hija de una persona de Sebastián Gómez López, una persona con más de 30 años de servicio y que contaba con todos los requerimientos que había manifestado dicha convocatoria, pues lamentablemente se va a quedar esperando. Y es que este proceso, al parecer, no fue tan transparente, porque detectaron que hay varias personas que incluso tienen una carrera profesional, que son maestros y que fueron beneficiados dentro de esta enorme lista, más de 1,200 concesiones que se otorgaron a taxistas, Fernando. Y bueno, ¿cuál era el requisito? Pertenecer a una organización transportista, ya sea CTM, ya sea Alianza o algún grupo, algún representante, porque esta fue parte de la declaración que emitió María de Socorro, que bueno, que dijo que a su padre, en este proceso de ir y entregar todos los documentos que avalaban su antigüedad, que avalaban todo lo que había vivido como parte de ser transportista, además el estudio socioeconómico, un estudio socioeconómico, Fernando, que cuesta alrededor de 3,000 pesos que tiene uno que pagar para dentro de esta convocatoria a todas esas personas que cumplían con los requisitos, pero lamentablemente una de las constantes que le preguntaron al señor es: ¿viene usted por parte de alguna organización o de algún líder? Porque si no, no lo podemos atender. Y a pesar de todo ello, con dimes y diretes, dando recursos, porque durante muchos años han habido coyotes que se dedican a este tipo de gestiones y lo único que hacen es lucrar con las personas, pues bueno, metió todos sus documentos y lamentablemente no salió beneficiado. Y la única respuesta por parte de la Secretaría, que también ya está de vacaciones y que dejó este problema a muchas personas y que jugó con las ilusiones de un proceso transparente, pues es que se espera hasta el próximo sexenio, hasta cuando hayan nuevas concesiones. Así se dio estas más de 1,200 que, si nos ponemos a analizar con estas denuncias, van a salir más, y lo único que hace ver es que un proceso amañado donde únicamente se beneficiaron a los mismos pulpos del transporte, Fernando. Lamentable esta situación que pasa, y otra muestra de que la corrupción impera en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Chiapas. Gracias por tu reporte, José. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con esta y otras denuncias que seguramente van a ir saliendo en contra de Aquiles Espinosa y la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas. Con esto vamos a una pausa comercial y en un momento regresamos con más información. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas.
Siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tour. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! De enero del 2023 estará prohibida la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco en los puntos de venta. Marco Alvarado nos tiene más detalles. A partir del 15 de enero de 2023 quedará prohibida la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco en los puntos de venta, ampliando así la protección a niños, niñas y adolescentes contra la exposición al humo de tabaco y las emisiones. De acuerdo con las modificaciones al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en México, quedarán prohibidas todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio a través de cualquier medio de comunicación y difusión, incluida la exhibición directa e indirecta de los productos de tabaco en puntos de venta. También serán ampliados los espacios 100% libres de humo y emisiones en cualquier lugar de trabajo, espacios de concurrencia colectiva como plazas, parques, incluso en las playas, así como en el transporte público y en las escuelas de todos los niveles. Se prevé que en un horizonte de 10 años, con estas medidas se eviten más de 49 mil muertes que pueden ser prevenibles, así como 292 mil nuevos casos de enfermedades asociadas al tabaquismo, como el cáncer en sus diferentes formas. También que esto genere ahorros al erario público por más de 155 mil millones de pesos anuales, ya que en México, en los gastos médicos que provoca el tabaquismo, se ha superado ya los 116 mil millones de pesos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Una de las prioridades del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas es abonar a la infraestructura en Chiapas, a la obra pública que favorezca la comunicación y beneficie a la sociedad chiapaneca. Edén Gómez nos tiene detalles de esta nota. Una de las prioridades que se ha mantenido en el estado de Chiapas es seguir trabajando en acciones contundentes en favor de la obra pública. Un sector que se ha visto beneficiado es la CEMIC en el estado de Chiapas, así lo dio a conocer Rogelio López Vázquez, quien es titular de esta instancia. Afirmó que son más de 4 mil millones de pesos los que se han podido recaudar
en obra pública, además de obras de diversos sectores privados. Esto fue lo que dijo. Y lo ha dicho el gobernador, la inversión en materia de obra pública siempre ha sido la misma, pero con la diferencia de que hoy sí se están ejecutando todas las obras y con la diferencia todavía aún más de que los empresarios chiapanecos afiliados a la Cámara también estamos ejecutando la obra pública. En ese sentido, nosotros aquí en nuestras instalaciones tenemos un observatorio de la construcción donde constatamos si realmente se está concretando y se está haciendo la obra pública y con empresarios chiapanecos. Hoy en obras públicas ya llevamos un monto de 2.040 millones de pesos en materia de inversión. En la Comisión de Caminos llevamos 2.500 millones de pesos en materia de inversión en caminos, en puentes, en obras hidráulicas, obras sanitarias, drenajes. Entonces, hoy se está viendo en el Instituto de Infraestructura Física Educativa, también tenemos un monto casi de 700 millones de pesos que se ha generado para rehabilitación y construcción de espacios educativos, que también es un sector muy importante de pulverización, porque al final de cuentas, como son obras más pequeñas, genera pues obviamente mayores oportunidades para las microempresas. Señaló que se ha trabajado en tema de educación, obra pública y algunas otras acciones que han permitido pues que este sector de constructores en Chiapas se siga posicionando y creciendo. Más del 70% de los integrantes de la CEMIC se han visto beneficiados y esperan que en este 2023 continúen estos buenos resultados. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Y hablando precisamente de todas estas obras que se están realizando en el estado, en la capital chiapaneca, la construcción de los paso a desnivel o puente a desnivel están pensados para mejorar la movilidad. Así lo declaró Rogelio López Vázquez, presidente de la Cámara de Industria de Construcción. Adriana Santos, con más detalles. La construcción de los nuevos puentes a desnivel en la capital chiapaneca están pensados para mejorar la movilidad, declaró Rogelio López Vázquez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas. En entrevista, sostuvo que a pesar de que hay grupos que se oponen a la construcción de estos circuitos debido al impacto ambiental, es necesario avanzar en materia de infraestructura para beneficiar otros aspectos, como el comercio y el turismo en el estado. Estas obras no solamente benefician pues, a las zonas, ¿no? El libramiento, las zonas de turismo, sino que también benefician a todas aquellas personas que vienen de otros municipios, ¿no? Que obviamente quieren generar una mayor movilidad o una rapidez para poder cruzar, ¿no?, la capital de Tuxtla Gutiérrez o para movilizar comercio, para movilizar negocios. Declaró que incluso han priorizado realizar programas de reforestación en algunas zonas a fin de evitar el mayor número de estragos en el medio ambiente por estas obras. Como todo proceso de construcción, pues sí, puede haber, pues obviamente, una cierta problemática, pero se puede resolver también generando otras acciones en beneficio, en este caso, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Con el gobierno del estado, con el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se ha generado precisamente un trabajo de reforestación en las zonas donde se había ya eliminado muchos árboles. Bueno, pues estamos haciendo la lucha por reforestar. Añadió que en el caso del puente previsto para la prolongación de la Quinta Norte en Tuxtla Gutiérrez, el proyecto contempla añadir espacios para peatones, ciclistas y personas con discapacidad a fin de generar condiciones que atiendan las necesidades de las personas. Y en el caso de los puentes, sí, sí, de hecho este puente del circuito pues ya trae un plan integral para todas las personas que quieran, ¿no?, moverse en bicicleta o caminando o en otro tipo de transporte que no sea vehículo. Pero ya pronto seguramente la Secretaría de Obras Públicas va a implementar una exposición de todo lo que integra este gran proyecto, que sin duda va a ser, pues le va a dar otra cara a Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Para Diario Media Group, Adriana Santos. Sin lugar a dudas, vamos a pasar ahorita a una información más relajada, vamos a irnos relajando. Sin lugar a dudas, algo muy representativo en nuestras fiestas, no solo de cumpleaños, sino también las navideñas, es la piñata. Estas piñatas que principalmente en las posadas se quiebran y, pues bueno, están rellenas a veces, Viri, de dulces, de frutas, etcétera, hasta de juguetes. En mi época tocó que te caía el pedazo de caña, la mandarina, y eran de olla. Sí, ¿no? Se han ido transformando. La pedrada. Por seguridad de las criaturas, pero sí, se pueden ser rellenas de,
de muchas cosas. De muchas, ¿no?, cosas. ¿Y sabías, Viris, sabe, amable audiencia, lo que significan los picos de las piñatas? Ahorita ya salen de figuras, pero pues las tradicionales. Los pecados capitales, son, ¿no?, los siete pecados capitales. Que bien vale la pena romperlos. Así es. La lujuria, por ejemplo. La lujuria. La soberbia, la avaricia, la ira, la gula. La gula. Y la pereza. Eso es lo que representan los siete picos. Así es. De las piñatas. Y el origen de las piñatas es, como la conocemos hoy, fue introducida por los misioneros españoles en México alrededor del mismo tiempo en el que las posadas se originaron en Acomán de Nezahualcóyotl, esto en el Estado de México. Las primeras piñatas originalmente tenían la forma de una estrella con siete picos, de lo que hablamos en este momento. Que aquí en producción nadie padece de gula, ni de pereza, menos de lujuria. Menos de envidia. No, jamás. Nada, eso es... Bueno, pues sucede que en Tapachula ha aumentado la venta de piñatas en esta época de celebraciones. Vamos a ver la nota que nos preparó nuestro compañero Rafael Lechuga. En la región del Soconusco ha incrementado más de un 200% la venta de piñatas. Debido a la demanda, se han tenido que exportar a otras regiones de Chiapas, incluso a Guatemala. Durante el día unas 30, 40 piñatas, lo que se va acumulando, de algún modo al finalizar el año se venden y hay un incremento importante de ventas. Nosotros además exportan a otros municipios las piñatas desde acá. Entonces también se favorece, ¿verdad?, que a nivel región se consume todo eso. Incluso a Guatemala hay personas que también llevan a otros estados las piñatas de acá, y dentro de la región a Ciudad Hidalgo, Motocín, Tlahuixla, a Pastepec. La tradición de las piñatas es uno de los coloridos que envuelven la celebración de fin de año. Sin embargo, los precios varían en algunas zonas, pues se pueden conseguir desde 70 pesos hasta 1000 pesos, de acuerdo al diseño. Y se esperan siguen incrementando las ventas en los próximos días. Es una tradición también de la región del Soconusco. Es una región que consume y celebra mucho las fiestas con las piñatas. Nosotros siempre promovemos que es una celebración familiar, ¿verdad? A los niños les da alegría y también a los padres, a los adultos, les rememora su niñez, ¿verdad? Entonces es un círculo que se conforma ahí en la familia. Si usted no ha realizado su compra de estas tradicionales piñatas de fin de año, se recomienda comparar precios. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. En ningún hogar chiapaneco, quiero pensar que no celebramos los cumpleaños con piñata, ¿no? No puede faltar. Desde muy chiquitos, creo que todos, a mí me recuerda cuando mis hijos estaban chiquitos, pedían la piñata de esas chiquititas que también hacen, y yo era feliz rellenándoselas de dulce en la casa porque era parte de la diversión de ellos de todos los días. Y yo creo que en todos los hogares, todas las mamás no me van a dejar mentir que los hijos, cuando nos acompañan a hacer las compras, sobre todo al mercado, siempre pasan al lado de las piñatas y ya iban cargando con la piñatita. Pero pues bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos llegando a la recta final. No se vaya, tenemos aún más información que compartirle. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar.
Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer los temas nacionales. Luis Carlos Silva en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Con gusto de saludarte, Viri, amigos del auditorio. Gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no proteger a los cárteles de la droga ni a la delincuencia organizada a cambio de despensas, juguetes o cualquier otra situación que se genere, como lo ha ventilado diversos medios de comunicación, incluso por redes sociales. El mandatario de nuestro país, cuestionado en su conferencia de prensa, advirtió que desafortunadamente existen grupos criminales que se dedican precisamente a enganchar a jóvenes, a adolescentes y también a adultos para enfilarlos y enrolarlos en sus filas delincuenciales. Denunció que los criminales también buscan impedir la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional, caso muy importante que se registra en estados como Jalisco, Michoacán y también el estado de Colima. Invitó a todo México a seguir impulsando la cuarta transformación a través de la legalidad, el orden y el Estado de Derecho, porque advirtió en un momento en el cual México necesita de sus instituciones fuertes como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina o incluso la Policía Federal, llegó el momento de establecer los parámetros para evitar, Viri, amigos del auditorio, que un mayor número de narcotraficantes, criminales o secuestradores, incluso extorsionadores, sigan permeando entre la sociedad. Desde Palacio Nacional invitó a todo México para seguir trabajando fuertemente hombro a hombro y codo a codo con el gobierno federal, evitando con ello que los cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Milenio o cualquier otro siga permeando en la sociedad mexicana. Sobre esto último dijo que este es el momento más propicio para evitar que los jóvenes se busquen entre los grupos de una forma de vida, y pidió finalmente que un mayor número de denuncias que puedan estar en la Fiscalía General de la República lleguen de inmediato a las autoridades para que se actúe en consecuencia. Viri, regreso contigo al estudio, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y que pases una excelente noche. Excelente tarde también para ti, Luis Carlos Silva. Abrazo de vuelta hasta el centro del país. El senador Ricardo Monreal dijo que inició la semana con la revisión de pendientes y de los temas que se trabajarán para el próximo periodo ordinario de sesiones. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, aseguró que el 2023 será un año de intensa actividad legislativa. En redes sociales informó que inició la semana con la revisión de estos pendientes y dijo que entre ellos se encuentran los asuntos relativos a la Ley de Telecomunicaciones, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la regulación del cannabis. El senador ha dicho que el proceso legislativo de la reforma electoral concluirá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero,
pues el grupo parlamentario de Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada en la comisión permanente para convocar a un periodo extraordinario. En este sentido, mencionó que es necesario hacer bien las cosas para que el tema no llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para que no corrijan lo que nosotros podemos legislar, dijo. También señaló que hay una gran cantidad, hay una cantidad importante de nombramientos de tribunales agrarios, tribunales electorales, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Federal de Competencia Económica. Por otra parte, destacó que los senadores tuvieron un ejercicio muy amplio de trabajo durante el periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado 15 de diciembre. Informó que se aprobaron 2 reformas constitucionales, 2 leyes de nueva creación, 71 reformas a ordenamientos vigentes, 17 decretos diversos y 156 dictámenes con punto de acuerdo. Al hacer un balance del trabajo legislativo, Monreal Ávila indicó que se avalaron 27 dictámenes negativos con puntos de acuerdo, 398 nombramientos y 4 instrumentos internacionales. También destacó las disposiciones de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública, la prohibición de las terapias de conversión y el proyecto para garantizar vacaciones dignas para los trabajadores. Oiga, hace un momento hablábamos del significado de la piñata que normalmente solemos romper en Año Nuevo, pero fíjese, ya estamos tan solo a unos días de cerrar el 2022, este nuevo año, ya están las personas, todos con los preparativos para recibir el Año Nuevo, pero vamos a conocer algunas curiosidades de esta celebración que nos preparó Carlos Rosales. A unos cuantos días de cerrar el año 2022, las personas hacen sus preparativos para recibir el año nuevo, pero vamos a conocer algunas curiosidades de esta celebración. ¿Sabías que la celebración más antigua de Año Nuevo que se tiene registrada fue en Mesopotamia en el año 2000 a.C., pero en la actualidad la icónica celebración de Año Nuevo en Times Square, New York, es una de las más famosas y admiradas en todo el mundo por sus increíbles fuegos artificiales y luces navideñas? Otro dato interesante es la del archipiélago de Kiribati, que es considerado como el primer lugar donde llega el Año Nuevo. Sin embargo, el último lugar donde se recibe el Año Nuevo es Hawái. Algo muy curioso que ocurre en la víspera de Año Nuevo es la manera de cómo las personas de todo el mundo se preparan a realizar rituales para que el año siguiente sea próspero, lleno de fortuna, salud y amor. Según la tradición en varios países, es tomar 12 uvas al son de las campanadas, lo cual conduce a un año de buena suerte y prosperidad. ¿Conocías algunos de estos datos? Déjanos saber en los comentarios. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Oiga, ¿y usted ya tiene preparados sus propósitos de Año Nuevo, Viri? ¿Cómo vas con tus propósitos? Mira, Fer, pues yo cumplí algunos de la lista del 2022. Espero que este año pueda cumplirlos todos. Pero vamos. ¿Cuántos cumpliste? Ay, Dios, yo creo que de 12, por lo menos la mitad, ¿no? Como de año. Seamos serios, compañeros. Seamos serios y dinos la verdad. ¿De qué, compañero? ¿De 12, 6? Yo creo que como 6, 7. Pues es un buen porcentaje, ¿no? Sí, claro, sí. Más de la mitad, ya es un buen porcentaje. Muchos de estos propósitos para todos nosotros es el poder bajar de peso en enero. Ir al gimnasio a partir del 2 de enero, en este caso, de este año, porque primero cae domingo, pero a partir del 2 de enero ir al gimnasio, ir a Cañahueca, ir al parque. Ay, ese es el propósito de todos. Pero fíjate, Fer, que en enero el gimnasio está lleno, llenísimo, pero en febrero ya lo ves vacío. Entonces todos arrancan con mucha energía, muy positivos, muy animados, pero ya van tirando la toalla como me van avanzando. Conforme va pasando el tiempo. Y es que precisamente en este mes de enero es cuando todos nos desatamos, sí, le soltamos un poquito al cinturón y comemos de todo. Entonces es cuando ganamos algunos kilitos que en enero queremos bajar. Por eso Marco Antonio Alvarado nos presenta esta nota. Es uno de los propósitos más comunes, bajar de peso o mantenerse. Aunque lo importante es estar saludable, de acuerdo con los especialistas en nutrición,
Esto es posible siempre y cuando hay un compromiso que debe comenzar a partir de las festividades del mes de diciembre. Veamos. En diciembre la mayoría de las personas tiende puentes emocionales a través de la comida y es así como la ingesta de alimentos altamente calóricos configura una ganancia de peso que la mayoría quieren eliminar apenas comienza el mes de enero. De acuerdo con el especialista en nutrición de la UNICACH, Wayne González, para evitar ganar mucho peso hay que moderarse, beber mucha agua y tener actividad física. Cuando estemos en una cena, tengamos la cuestión de preferir aquellos que no tengan tantas calorías acumuladas, es decir, exceso de azúcar, evitar el exceso de azúcar, exceso de sodio, preferir las ensaladas, las bebidas naturales y sobre todo mucha agua. Si vamos a consumir el ponche, que sea en cantidades moderadas y cuando haya cantidades bastante fuertes de alimentos, que estemos acostumbrados a servirnos en platos pequeños y tener la cantidad adecuada para cada uno de nosotros. Aclaró también que no es posible revertir en un mes todo el peso que se ha ganado a lo largo de un año, además de que los excesos decembrinos sí tienen repercusiones, especialmente en aquellas personas que ya viven con diabetes o hipertensión. Y esa famosa dieta de reducción que logramos perder 2 o 3 kilos durante el año, en el mes de diciembre hasta recuperamos lo doble o recuperamos lo que habíamos perdido en 11 meses atrás. Hemos visto que se están elevando las cifras de muertes por infartos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con estos padecimientos que a la larga te van dañando los órganos vitales. Las comidas de diciembre se pueden disfrutar siempre y cuando no terminen en festines que luego pongan en riesgo la salud para el próximo año. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Lo malo no es comer de todo, sino la combinación con los refrescos gaseosos y el alcohol. Y si a eso le suma que no hagas ejercicio, pues entonces ahí tendremos como resultado los kilitos de más al terminar diciembre. Pero bueno, oiga, también otro tema que ocupa y preocupa a los tuxtlecos son las bajas temperaturas. Esto por la entrada del Frente Frío número 19. Carlos Rosales nos presenta la nota. Ante el último frente frío que ha azotado al estado de Chiapas, la ciudadanía tuxtleca se ha preparado para enfrentar la temporada invernal. Debido al frente frío 19 en Tuxtla Gutiérrez, las temperaturas tendrán una baja de hasta los 15 grados durante las noches, indicó Gilbert Alejandro Gálvez Suárez, jefe de Departamento de Dirección de Identificación y Reducción de Riesgos, Inspecciones y Eventos. Las zonas en donde va a impactar más el frente frío son el lado norte poniente y norte oriente, ya que se encuentran cerca del municipio de San Fernando y por la Encañada. Va a subir parcialmente lo que es la temperatura, tendremos temperaturas de los 33 grados que oscilarán hasta los 15 posiblemente. Nuestro PROCEDA, que es lo que nos establece o nos dan de los lineamientos, nos establece que lo que es en la noche habrá una baja temperatura, sin embargo, en lo que es en la mañana habrá un día soleado. El ciudadano Jorge Arturo comentó que el frente frío le está afectando principalmente a su salud, por lo que tiene que ver la forma de abrigarse bien. Siempre lo utilizo, sí, porque la verdad por mi edad, sí, ya tengo 61 años y la verdad pues se siente el fresco, pues, principalmente el de la mañana y el del atardecer. Sin embargo, la ciudadanía está visitando los locales de ropa en busca de abrigos, pantalones, bufandas, entre otros. Esto ha hecho que muchos comercios incrementen sus ventas. Unos 15 personas por día. Sí, porque antes nomás eran unas 2, 3 por día, 4. Pero así ya aumentó mucho por el frío. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en Chiapas a Diario. Que tenga muy buen provecho y una excelente tarde, Miri. Así es, Fer. El día de mañana los esperamos a las 2 de la tarde por el 97.7. Abríguese bien si va a salir de su casa. No recuerde que las bajas temperaturas continuarán. Que pase buenas tardes.
Editorial de Diario de Chiapas. En el centro de la atención en todo México es el tema de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, a quien acusan de plagio de una tesis para sustentar su pase como profesional. La ministra, que aspira a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 1 de enero, reaccionó 8 días después a sus detractores. A mí fue a quien le plagiaron la tesis. Una reacción tardía que ahora nadie cree. En todo este embrollo, no deja de sorprender que quiera restarse la importancia al tema de la investigación periodística sobre el plagio. Es más, es lamentable que en los últimos años no se le quiera dar valor a las investigaciones de los periodistas. Cierto que ha de haber dicho "de esta soy" y aprovechó hacerse publicidad gratis para asumir la presidencia, la titularidad de la Suprema Corte. Además, el tema no debe andar rebotando de un poder a otro. Se supone que las habas se cuecen aparte y por ello en ningún otro escenario tiene que haber injerencia para decir que los ataques contra la ministra van dirigidos hacia otra dirección. A los yerros por hechos consumados y de percepción en la Suprema Corte, hoy se le suma uno más que al final podría resolverse con dejar fuera de la terna a la ministra, dado el daño moral que le está dando a la primera y única magistratura del país, que debe tener solvencia moral y legal. De ser responsable del delito de plagio, el mundo se le vendría encima a la Corte, debido a que los dictámenes en los que ha participado y firmado la ministra Chanchullo, como ya le llaman en Chiapas sus homólogos, son ilegales, carecen de constitucionalidad al haberse cometido un delito en la carrera profesional de Yasmín Esquivel. Todos los asuntos tendrían que invalidarse y eso no le conviene a un gobierno que presume ser ya de otro planeta. Sería un golpe descomunal para la vida democrática, transparente y honesta, que se dice se practica todos los días en este mundo de transformación. Ahora que no duden ni un minuto que el final de esta novela será idéntico a la película.